el último libro que saqué puse: si no te recuerdan, no importa lo bueno que seas. Hablando de vuestro producto, ¿vale? Podéis tener un producto maravilloso, pero si la gente no se acuerda y cuando va a comprar una botella, va al supermercado y dice, la primera que cojo y no se acuerda de tu producto, de poco ha servido todo el marketing que se ha hecho y todo el esfuerzo que se ha hecho. Tienes que hacer un producto para que te recuerde. Si no te recuerda, no importa lo bueno que seas. Ya lo he dicho dos veces, me queda otra para que se os quede grabado. Dicen que siempre hay que decirlo tres veces. El producto en sí, que es lo que se ve en la calle, no la empresa, tiene que ser un producto que la gente lo quiera. No vale decir, tengo el mejor producto egocéntricamente, te lo tiene que decir el público. Y para que el público te lo acepte, se tiene que acordar de él. Y el día que desaparezca, que ellos lo busquen. Es decir, si lo tengo en un lineal y rompo la negociación con ese lineal de esa cadena de supermercados, que el cliente se vaya a buscarlo a otro sitio. Esa es la importancia del producto, que creas una necesidad, no una compra compulsiva. La tercera vez, si no te recuerdan, no importa lo bueno que seas. Las tres veces. Es demasiado, cuando creces, tenerlo todo en la cabeza, tener las cosas a toro pasado es mucha pérdida para la empresa. No se puede decidir cuando ya ha terminado el trimestre o ha terminado el semestre o el año. Eso ya no vale. Y hay que tener toda la información en un mismo sitio. Nosotros lo tenemos desde hace un par de años y gracias a la unificación de todo en un... Tenemos desde hace más años, pero lo fuerte lo hemos hecho en dos y en dos hemos corrido más que en 10. Una vez terminada la jornada, ahora nos vamos a una comida de networking con otros empresarios a charlar sobre las diferentes ponencias. Ahora veremos qué tal. Venga, va, que tengo hambre.